Y en Nogales, en Sonora, policías ministeriales y municipales aseguraron 2,548 pastillas de fentanilo. Esto en dos acciones distintas en las colonias La Brisa y Buenos Aires. Dos personas fueron detenidas en flagrancia y justo ahí, en Nogales, un bebé fue hospitalizado por una presunta intoxicación con fentanilo. La información es de Erika Palma. Acabamos de recibir ahorita un menor de edad, 10 meses, traído en condiciones graves, un paro cardíaco, al parecer por la intoxicación de fentanilo. En uso de la naloxona, que es el antídoto en este tipo de intoxicaciones, es muy efectiva. El menor fue internado en el hospital del Issste por la pareja sentimental de la madre, quien reportó que el bebé tenía dificultades para respirar. Al revisarlo, encontraron dentro de su pañal 5 pastillas azules con las leyendas M30 de fentanilo. El hombre que ingresó al menor se retiró poco después y más tarde llegó la madre, quien ahora es investigada. El menor se encuentra en recuperación y bajo custodia de la Procuraduría del Menor en el DIF municipal. No sabemos la ingesta total que tuvo el bebé. Pudo haber sido más de una, dos, tres. Si no se hubiera hecho nada, pues hubiéramos tenido la mortalidad. El mes pasado, un adolescente también se intoxicó en Nogales con pastillas de fentanilo. Un bebé de 10 meses.